significa Ixim, maíz, Iche, árbol. Sitio que es usado por la bien, amigos televidentes, continuamos con esta transmisión en vivo y en directo de T3 Noticias y la televisión guatemalteca desde la Acrópolis Central del Parque Nacional Tikal. Parque declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1979 y que será el centro principal de la conmemoración de los Lahu Pactum mañana 20 de diciembre. Actividades que harán mañana. Así es. Bueno, habrán muchas y gracias a Lingua tuvimos acceso al programa. Así es. Por cierto, estará el periodo de reflexión de 3 de la mañana a 4 de la mañana. ¿Qué es el periodo de reflexión? Es un tiempo de reflexión personal para darle la bienvenida al inicio de la nueva era, la transición hacia un periodo de luz para la humanidad. Y a las 4 de la mañana, cuando finalice esto, estará el mensaje por el guía espiritual del inicio de la nueva era. Es un mensaje de unidad, reconciliación y sobre todo esperanza para el mundo. Bien, amigos televidentes, Iris, otro de los sitios arqueológicos que se prepara para recibir esta nueva era, este 13 Bactún, es precisamente el sitio arqueológico de Isimche. Veamos la nota que han preparado nuestros compañeros. Ubicado en el kilómetro 88 del municipio de Tecpan, Chimaltenango, se encuentra el Parque Arqueológico Isinché, que en cachiquel significa Ixim, maíz, Iché, árbol. Sitio que es usado por la cultura maya para las distintas ceremonias. Este antiguo lugar donde habitaban los mayas está conformado por antiguas casas de gobierno, palacios, plazas y centros de tributo. Isinché es un punto perfecto para los visitantes extranjeros y nacionales que buscaron desde hoy vivir la experiencia del 13 Bactún. Es por ello que los encargados del lugar empezaron los preparativos y esperan recibir a 25.000 personas. Preparativos que estamos realizando ahorita, todo eso, la limpieza del parque, todo eso, el lugar de ceremonia donde se van a realizar todo eso, eso es lo que estamos haciendo actualmente, todo eso ahorita, casi el chapeye, todo eso es lo que ya hicimos durante los 8 días que ya terminamos, eso es lo que estamos haciendo, ahorita barriendo todo el lugar para que las personas pues lleven un recuerdo más que todo, porque la verdad si ellos vienen al ver el lugar, ya te decís que está abandonado todo eso, pues lo que queremos nosotros que lleven un buen recuerdo de él. Las ceremonias mayas serán importantes. Los sacerdotes informaron sobre las actividades que se realizarán en los próximos días. Desde muy temprano, pues aquí igualmente se va a empezar a esperar y a pedir aquí a la madre naturaleza, igualmente también al corazón del cielo y de la tierra también, para que podamos no solo terminar este ciclo, sino que sí realmente que podamos vivir en armonía. En el sitio arqueológico Isinché, ubicado en Tecpan, los sacerdotes mayas ya se encuentran conectados con Madre Tierra y Corazón del Cielo. Esto para poder atender las ceremonias mayas que tendrán lugar los días 20 y 21 de diciembre. Con imagen de Mariano Ángel, reportó Fernando Soto para T13 Noticias. Compromiso, más allá de la información. Espera que durante los días 20 y 21, más de 300 guías estarán presentes para celebrar el Oxlahu Bactún en este centro ceremonial. Celebrando ahorita 9 días de ceremonia para el Oxlahu Bactún. Como miran ustedes allá, los 4 puntos cardinales tenemos, son los 4 sostén de la tierra que estamos protegiendo. Y de nuestros ancestros, ¿verdad? De que estén vivos, estén presentes siempre con nosotros y proteger siempre la naturaleza, las montañas, el agua, el río. Viendo las otras profecías de otras culturas, sí advienen cosas muy, muy tristes para la sociedad y para el mundo. Tenemos que reparar. El hecho está de que dentro de nosotros mismos, el pueblo alguno dice que luchemos contra nuestras 7 vergüenzas. Nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar la energía de la nueva era para matar nuestra envidia, nuestro odio, nuestro egoísmo, nuestra lujuria, nuestra pereza, nuestro miedo, nuestras angustias. Pedirle al poder superior, como dicen unos, a Jau bendito, a nuestras madres, a nuestras madres, abuelas, que nos ayuden a eliminar todo esa
esas cosas que hay entre nosotros que producen guerra, que producen envidia. A eso es donde nos enfocamos nosotros en nuestra lucha. Reporta desde el departamento de Chimaltenango para T13 Noticias, Carlos Odilio Sosa.